Mashiach Yeshua, Ata Moreno, Begam Ravi. Yeshua, Melech Israel, Elamed Otanu, Anachnu Tzadikim, Tzadikim Otcha, O Yeshua, Melech Israel, Ata Mashiach. Ben Elohim, Moreno Veraveno, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, Lenetzach Netzachim. Ata haderech hanechona, ata chayim, Yeshua ben David, enséñanos los caminos del Padre y retórnanos a su santa Torah. Te lo pedimos, Mashiach. Oh, Mashiach. Oh, Mashiach, Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua HaMashiach. Pastoreanos. Oh Yeshua, te necesitamos. Avinu Shebashamayim. Avinu Shebashamayim. Oh Abba Kadosh, necesitamos de tu Mesías, de ese profeta prometido, para que nos lleve a tu verdad, a tu Torah. Abba Kadosh, oh Avinu, Avinu Malkeinu, Avinu Adirenu, El Elión, Elohai, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Jacob, Elohei Yeshua. Kadosh, Kadosh, Kadosh Ata, Abba Kadosh, tú eres santo, tú eres santo, tú eres poderoso, Abba Kadosh. Y tu pueblo te necesita, los que están en la diáspora, nuestros ajim y ajayo también, los beneanusim y los que retornan a tu Torah. Todos en el mundo te necesitamos, Abba Kadosh.
Todos en el mundo necesitamos de nuestro Creador. Oh, Abba, Ana Adonai, Ana Adonai, Ana Adonai, Vivakasha, Ana Adonai, contéstanos. Te necesitamos. Todos, todos, todos. Kulam, 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 todos. Todos te necesitamos, Abba Kadosh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Abba Kadosh. Oh, Abba Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, 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 Atah, Abba Kadosh. Te necesitamos, Abba Kadosh. Mi alma te necesita. Cada uno de los que ve este video, de los que escucha este audio, te necesita, Abba Kadosh. Queremos escuchar tu Santa Torah. Instrúyenos. Guíanos, tu pueblo te necesita. Aquellos que deseamos hacer parte de tu remanente, necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz, Abba Kadosh, 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 Kadosh Atah. Y necesitamos de tu Mashiach. Necesitamos de tu Mashiach, Ben David. Necesitamos de ti, Yeshua. Yeshua ben Eloi, pastoreanos, cuídanos, vela por nuestras almas, lleva nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras transgresiones. Porque tú fuiste escogido desde antes de la creación del mundo, Abba. Tú lo escogiste, Abba. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Melech Israel. Pronta está tu venida. Pronta está tu venida, Yeshua. Por favor, recoge tu remanente. Reúne tu remanente. Saca tu remanente, levanta tu remanente. Enséñanos, tú eres nuestro rabí. Tú eres nuestro rabí. Tú eres nuestro mogué. No viniste a abrogar, sino a cumplir la Torá del Padre. Y a enseñarnos a andar en obediencia. A pedir el Ruach de nuestro Elohim. Oh Yeshua, no viniste a abrogar, no viniste a anular,
viniste a cumplir y a enseñar. Oh Yeshua, maestro fiel, enséñanos en tu nombre, Yeshua. En tu nombre, pediremos al Padre, a nuestro Abba Kadosh, que nos visite con su santa Shejinah. Oh Abba, estamos tan necesitados. Yo te necesito tanto, te necesito tanto. Tú también se lo puedes decir, dile que le necesitas. No solamente conocimiento, sino su presencia en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todos aquellos que seguimos a tu Hijo. No nos sueltes, no nos sueltes. Oh Yeshua, Hijo de Elohim, no nos sueltes, por favor. Eres la verdad, eres el único que no miente. Eres el único que no miente. Eres el único que tiene palabras de vida eterna. En tu nombre, Yeshua, al Padre vamos a buscar. Buscaremos su presencia, amados Talmidim y Talmidot de Yeshua. Busquemos el rostro de nuestro Abba Kadosh. Busquemos su presencia de todo corazón. Abba, te necesitamos. Díselo, dile. Te necesito, oh Elohim de Israel. Te necesita, yo te necesito. Oh Abba Kadosh, yo te necesito tanto, tanto, tanto. Mis ajim, mis ajayot te necesitan también. No permitas que seamos engañados. No lo permitas, no lo permitas, oh Abba Kadosh. No lo permitas, por favor. En el nombre de tu Hijo, Beshem Yeshua, te lo pedimos, Abba Kadosh. Te lo pedimos. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones de tanta mentira, de tanta falsedad, de tanta doctrina de hombre con que nos hemos contaminado. Queremos regresar a ti, oh Padre, por favor. Las almas que son tuyas, que te pertenecen, las ovejas de tu Hijo Yeshua, atráelas a ti, oh Abba Kadosh. La parasha Itro, la parasha Itro en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo. Shaitro en el libro de Éxodo, desde el capítulo 18 hasta el 21. Para Shaitro. Thank you.
Les voy a invitar, amados, a que vayamos al capítulo 21, donde dice: Vaidaber Elohim el et cola de Barim a él el amor. Y dijo Elohim todas estas palabras: Yo soy el Eterno tu Elohim, quien te saco de la tierra de Misraim, de la casa de servidumbre. No tendrás Elohim ajenos fuera de mí. No te harás escultura ni imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás, pues yo, el Eterno, tu Elohim, soy Elohim celoso. Soy Elohim celoso que castiga en los hijos los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, de quienes me aborrecen. Pero yo soy misericordioso hasta mil generaciones. Soy misericordioso hasta mil generaciones de quienes me aman y cumplen mis mandamientos. Oh, abacados, toda, porque tus misericordias sobrepasan tus juicios y tu ira. Y dice en el 7 en hebreo: Lo tisa echem Adonai Eloheja lashav ki lo inake Adonai Et asher isa et shemo lashav. Oh, abacados, no tomarás el nombre de Yod Hei Bat Hei de Yeha Yahweh Jove, tu Eloheja, tu Elohim, para falsedad o falsamente. Porque el Eterno, tu Elohim, no blanqueará, en hebreo dice, no tendrá por inocentes, traducido, no tolerará que su nombre sea tomado falsamente. Amados, esta misvá, este mandamiento advierte de algo muy delicado, muy, muy delicado, amados. Esta misvá, lastimosamente, muchos están siendo engañados. Muchos, muchos serán engañados. Muchos están cayendo en el incumplimiento de esta misvá. Simplemente
por sentirse en judíos, simplemente por sentirse en rabinos, por sentirse que tienen una revelación de lo alto, por sentirse personas con conocimiento, están llevando a desviar a muchas almas. Y no saben que están cometiendo un pecado que va contra las palabras que el Eterno habló en el monte Sinaí, contra esos 10 preceptos básicos de los cuales se desprenden todos los demás. Vocalizando de diferentes formas 4 letras sagradas que el Eterno se refiere a ellas como su nombre. Yehayahvehove. ¿Quién será, quién fue y quién es el acrónimo de estas 4 letras sagradas que ningún judío vocaliza? Nadie que es el del pueblo de Israel, ninguno de los que pertenecemos al pueblo de Israel, vocalizamos estas 4 letras sagradas porque sabemos y conocemos de esa prohibición. Solamente alguien que no sea del pueblo, alguien o algunas personas o los que sean farsantes son los únicos que se atreverían a desobedecer uno de esos 10 mandatos principales que habló el Eterno audiblemente en el monte Sinaí. Por eso está profetizado en el libro de Revelaciones aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino Keilá, sinagoga de Hasatán. Y es triste porque muchos están cayendo en este engaño. Y todos estos falsos, todas estas falsas personas, todos estos impostores, la carnada, el anzuelo que lanzan es la verdad. Todos los engañadores van a buscar engañarte, enseñándote a guardar el Shabbat, enseñándote a guardar las festividades, diciéndote que hay que salir del paganismo, diciéndote que tienes que volver a las raíces hebreas, diciéndote que hay que volver a la Torá. No te van a engañar diciéndote mentiras, te van a engañar con la misma verdad. Pero incautamente, ingenuamente, y por desconocimiento e ignorancia de la Torá y del idioma hebreo, después de que se ganan tu confianza, 1 año, 2 años, 3 años, 5, 6, 7 años, muchos de ellos más años, te desvían. Y te desvían en puntos cruciales. Porque cuando se vocaliza con las vocales que sean estas 4 letras sagradas, estás dejando de dirigirte al Elohim de Israel. Nosotros, como judíos, tenemos prohibido aún pronunciar estos nombres de estos Elohim extraños. La única excepción es cuando tenemos que enseñar, cuando tenemos que exhortar, y por eso lo hago. Ni el Yahvé
de los católicos, ni el Jehová de los cristianos, ni el Yahweh de algunos mesiánicos, ni el Yahú de otra línea mesiánica, ni el Yehó, ni el Yahá, ni el Yehú, ni el Yahavá, ni el Yehevé, ni el Yehuvú, ni ninguna vocalización, ni nombre extraño, son el Elohim de Israel, o el nombre del Elohim de Israel. Cuando el Elohim de Israel se presentó delante de Moshe y Moshe le preguntó y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él le contestó, Ehyé Asher Ehyé. En hebreo esto significa, seré quien seré. Seré el que seré te ha enviado. Y les dirás, Yeh Hayah Vehoveh me ha enviado. Él, las cuatro letras sagradas, Yod Hei Vav Hei, y Yeh Hayah Vehoveh, que significan quién será, quién fue y quién es, te ha enviado. No dio ninguna vocalización a esas cuatro letras. La única parte donde él vocaliza es cuando le dice, Egye Asher Egye. Egye Asher Egye, seré el que seré, te envía. Así que diles que Yeh Hayah Vehoveh, quien será, quien fue y quien es, te envía. En ambos casos está usando formas del verbo ser o estar. Para manifestar que será el que será, lo envió aquel que será, que es y que fue. El peligro y a lo que se refiere en el mandamiento cuando dice, Kilo inake Adonai, edasher isa eshemo lashav. Porque no blanqueará Adonai a quien tome su nombre para falsificar, para falsear falsamente. Ese y no blanqueará está en original, en hebreo, es traducido como no tomará por inocente. En otras versiones es tomado como no tolerará. Y es delicado eso, porque nosotros sabemos que Él habla de que si nuestros pecados fueran como la grana, los limpiaría y los haría blancos como la nieve. Y hablar de que no blanqueará tiene connotación a no tomar por inocente. Puede tener como connotación algo terrible como no perdonar a aquel que lo haga. Porque cuando tú vocalizas esas cuatro letras, estás invocando a alguien que no es el Elohim de Israel. Y si tú a ese que invocas erradamente como autoridad máxima de tu vida, no es el Elohim de Israel, entonces es un Elohim extraño. Y eso es lo que muchos, muchos, muchos no han entendido. Y eso trae una gran maldición, porque no será tomado por inocente el que tal hiciera. La palabra Lashav muchas veces es traducida como vano, pero también significa falsedad, mentira. Y está prohibido. Lotisa. Lotisa et Shem, Yod-Hei Bat-Hei, no tomarás el Yod-Hei Bat-Hei de tu Eloheja, de tu Elohim,
para mentir. No lo tomarás falsamente. Y lastimosamente el Eterno tiene que probar nuestros corazones. Y muchos están siendo probados en su desobediencia. Y precisamente el peligro de vocalizar estas cuatro letras es de estar invocando una autoridad espiritual sobre vuestras vidas que os va a llevar a confusión. Porque yo os hago una pregunta. ¿Los católicos están en la verdad? Ellos invocan a Yahvé. ¿Los cristianos están en la verdad? Ellos invocan a Jehová. ¿Este grupo de mesiánicos que invocan a Yahweh están en la verdad? ¿Los que invocan a Yahú están en la verdad? Algo que he podido ver por experiencia propia es que todos los que invocan y hacen este juego de vocalizaciones, desconociendo totalmente la pronunciación del hebreo, jugando a creer que descubrieron el nombre secreto de Elohim. Cuando Yeshua mismo no enseñó un nombre para dirigirnos al Padre, Él nos enseñó a dirigirnos diciendo Avinu Shevashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos. Y muchos de estos falsos maestros os enseñan que en el nombre de Él hay salvación. Y hay textos que dicen eso, pero los malinterpretan porque si invocando un nombre vas a tener salvación, entonces es innecesario el sacrificio de Yeshua. Están aboliendo el sacrificio de Yeshua, porque ya no es por el perdón de pecados, sino por invocación de un nombre. Y vamos a hacer una gran pregunta: ¿qué nombre invocó Yeshua cuando entregó su alma, cuando entregó su espíritu? Si era tan importante, ¿por qué no invocó ese nombre cuando estuvo en el madero y entregó su vida por ti y por mí? Y si lo vemos diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y enseñando y diciendo, a nadie llaméis Padre, porque Padre es solamente uno, vuestro Elohim que está en los cielos. Por eso nos enseña a decirle Avinu Shevashamayim. Y todos los textos en los profetas y en el libro de Salmos que aparecen sobre que será conocido el nombre de Elohim sobre la tierra, que todos conocerán el nombre de Elohim, habla en un futuro. Son profecías para un futuro. Y vemos en Apocalipsis cuándo vamos a conocer el nombre de Elohim. Dice, el que venciere yo le haré columna en el Mishkan de mi Padre, de mi Elohim, dice, no de mi Padre sino de mi Elohim. El que venciere yo le haré columna en el Mishkan de mi Elohim y pondré en él el nombre de mi Elohim. Es Yeshua. A los que vencieren ¿qué? La tentación. A los que vencieren la prueba. No se dejen engañar, por favor. Cuando tú te estás dirigiendo a cualquiera de estos Elohim extraños, no te estás dirigiendo al Elohim de Israel. Cuando tú te estás dirigiendo a Yahvé, a Jehová, a Yahweh, o a Yahu, o a Yuhá, o a Yahé, Yahú, Yahá, como quieran vocalizar, no se están dirigiendo al Elohim de Israel. Y por eso viene confusión, por eso vienen espíritus y hacen de las suyas en estas personas, en estas Keilot. Lo podemos ver, les habla audiblemente, les da revelaciones,
¿Y qué les hace hacer? Cambian la ley, cambian la Torá, cambian los tiempos. Vemos cómo estas pobres almas, confundidas y desviadas, dirigidas por ese Elohim falso, por ese espíritu de perturbación y de mentira, esas pobres almas han dejado de guardar Shabbat en el día santo. Ahora han inventado un calendario, han inventado mentiras para decir cualquier cantidad de disparates. Andan hablando de Illuminakis, andan cambiando los Rosh Hodes, andan cambiando el Shabbat. Unos días les cae el martes, otros el miércoles. Cambiaron las festividades, Pesaj ya no lo celebran cuando es Pesaj. Y puedes hablar con gente que sale de esos lugares y vas a ver cómo reina la anarquía y la confusión. Por favor, amados, no pierdan sus almas, no se dejen engañar. Porque los engañadores enseñarán con verdad. Enseñarán con Torá, enseñarán con palabras de Yeshua, a quien también le están cambiando su nombre. Es muy peligroso eso, amados. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros. Siempre, siempre quedará como testimonio que hubo alguien desde Israel, que hubo alguien que tocó trompeta, que tocó voz de atalaya para advertirles: no caigáis en el engaño, salid del engaño, no os dejéis robar vuestras almas. Abrid vuestros ojos, no dejéis que os engañen, no invoquéis espíritus que os llevarán a confusión, que os llevarán a maldición, que os apartarán de la presencia de tu Padre. No os dejéis engañar por aquellos que se dicen ser judíos y no son, sino sinagoga de Hasatán, por usurpadores de Yeshua, porque Él es nuestro único Roé, nuestro único pastor. Aquellos que se hacen llamar pastores, que se hacen llamar Rabí, que se hacen llamar Moé, huyan de ellos, por favor, advertidos están siendo. No dejen que sus almas sean llevadas a la perdición. En el nombre de aquel que será Eye Asher Eye, seré el que seré, Yehayabe Jove, el que será, quien fue y quien es, el Elohim de Israel. Eye Asher Eye, Kajakakatu. Así está escrito, Eye Asher Eye. Habla Moshe y le dijo: ve y diles que Yehayabe Jove, quien será, quien fue y quien es, te ha enviado. No envió en un nombre. En un nombre en especial, sino diciendo que Él será el que será. Él es el que será, el que fue y el que es. ¿Quiénes somos nosotros, los hombres, para ponerle nombre a Él, cuando no lo hizo ni siquiera su Hijo? Porque Yeshua nos enseñó. Avinu Sheba Shamaim, Padre nuestro que estás en los cielos, así Él nos enseñó. ¿Y quién es más que Mashiach para venir a enseñar algo que
que Él no enseñó cuando estuvo entre nosotros. ¿Y quiénes son esos usurpadores para hacerse en llamar pueblo de Elohim? A nadie llaméis Rabí, porque Rabí es solo uno, vuestro Mogué, vuestro maestro, y ese es Yeshua HaMashiach. Usurpadores, no os dejéis de ellos engañar. Te lo digo desde Israel. La tierra del pueblo de Elohim. Y estas palabras y estos videos quedarán como testimonio de que el Eterno levantó atalaya desde su pueblo, levantó atalaya desde su tierra para hablaros, oh naciones, para hablaros, oh remanente, para que vuestras almas no se perdieran. Fuiste advertidos, fuiste exhortados. Palabra de atalaya os fue dicha. El que tenga oídos para oír, escuche, y ojos para ver, no se deje engañar. Que solamente uno es nuestro Elohim, el Elohim de Abraham, de Itzhak y de Jacob, el Elohim, el Padre de Yeshua HaMashiach, quien pronto vendrá a juzgar y a regir con vara de hierro. No os dejéis engañar, ovejas de Yeshua. Vosotras reconocéis la voz de vuestro Adón. No nos dejemos engañar. Busquémosle como los polluelos se hacen bajo las alas de la gallina. Oh Abacados, Beshen Yeshua HaMashiach, protege a tu remanente, protégelos de la mentira de aquellos que tienen que mentir. Porque tenemos que ser probados y ellos simplemente están cumpliendo su función, porque tú creaste al impío para el día malo y al destruidor para destruir. Pero los que hayan de ser parte de tu remanente, protégenos, protégenos y guárdanos de toda tentación y líbranos del mal. Beshen, Beshen Yeshua, oh Yeshua, siempre te serviré, y en tu nombre Yeshua, hablaré la verdad de mi Abba Kadosh, en tu nombre oh Yeshua, HaMashiach. Sirviente te servirá, y en tu nombre hablaré, oh Yeshua HaMashiach, oh Mashiach de Israel. Que tu sangre nos selle, por favor. Porque he aquí, Él estará con nosotros hasta el fin.